Welcome to jolly old London. Hideous. Yeah, it's not for everybody. Sit back. Or maybe not. Wonder Woman, eh. Mira, vamos a hacer una cosa. Pon lo que yo dije de Guardianes de la Galaxia, volumen 2. El problema que yo estoy teniendo con este tipo de películas es que ya tienen todas el mismo formato. Te ponen las mismas situaciones con personajes diferentes. Y ya eso como que me cansó. You will train her harder than any Amazon before her. Five times harder. 10 times harder. Never let your guard down. You expect the battle to be fair. Until she is better than even you. But she must never know the truth. Esta película es un gran avance para la participación de la mujer en la industria del cine y es un buen punto de partida para la gente de DC Comics en este verano. Este personaje, dirigido por una directora, es una superheroína que procura el cumplimiento de lo que entiende que es correcto, es leal a sus principios y por encima de todo es una tipa que no baraja pleito. Así que les recomiendo La Mujer Maravilla y no dejen de verla. Que es un alegato feminista, muy cierto, que rectifica y ratifica más bien la corrección política de la que somos presa en los últimos años, también es cierto. El problema es que este panfleto lo he visto mejor articulado en otras cientos, ¿qué cientos? Digo miles de películas. Yo no entiendo cuál es la tosudez de la gente de DC Comics en cogerse en serio historias tan ridículas, tan manidas, ya al punto de llevarlas al melodrama más absurdo. De verdad que Wonder Woman no emociona y eso es un pecado muy grande para este tipo de películas que buscan simplemente taquilla y pura diversión. Qué pecado divertirse.